Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es 14 de febrero del 2024. La luz al mundo en este momento o hace unos instantes ha estado celebrando lo que ellos denominan la Santa Cena, ¿sí? En donde su líder máximo, el actual apóstol Nazón, Joaquín García, que está preso en California, actúa como una especie de intercesor, una especie de redentor, un personaje necesario en toda esta doctrina que tiene la luz al mundo, un personaje necesario para que las personas que son feligreses de este culto puedan obtener la redención y el perdón de sus pecados. Sin la existencia de un Joaquín, sin la existencia de un apóstol de esta dinastía de los Joaquines que ocupan estos cargos clericales máximos, las personas no podrían tener posibilidad de redención y de perdón de sus pecados. Esto es lo que enseña la luz del mundo, lo enseña en sus adentros, y esto obviamente no lo dice al público, porque obviamente, imagínense ustedes, decirle a la gran mayoría de la población de México que es católica, decirle, todos ustedes se van a ir al infierno porque no creen en Nazón Joaquín. Todos ustedes van a llevar sus pecados y no van a ser limpios de sus pecados como consecuencia de no asistir a la Santa Cena, en donde el pan y el vino es bendecido por la máxima autoridad, el representante de Dios en la tierra, Nazón Joaquín García. ¿Sí? Por ende, se termina convirtiendo en un personaje mesiánico y totalmente necesario en toda esta falacia que ha creado la luz del mundo, esta cúpula de la luz del mundo, haciendo todo un sistema de manipulación y lavado de cerebro a sus feligreses que realmente creen en esto, ¿sí? El miembro de banca, ¿sí? Muchos miembros de bancas y sus hijos que nacieron en el culto de la luz del mundo, que ya es como que ya venían con ese chip incorporado y crecieron dentro de la luz del mundo y llegan a su adolescencia y llegan a su juventud, y quizás después a una edad de madurez, ellos es la única, ¿cómo decirles?, la única realidad que conocen. En consecuencia, es como que es muy difícil poder, de alguna manera, mostrarle la realidad de las cosas, y no este sistema tan perverso que convierte a las personas en dependientes a un personaje totalmente narcisista y psicópata. Bueno, vamos a comenzar con la introducción del canal y ya comenzamos. Señor, no nos dejes solos. Señor, necesitamos de tu siervo para salvarnos. Vi que de la nube salía el ungido de Jehová. Y escuché una voz que me decía, Nazón es mi escogido. Nazón Joaquín García es un predador sexual. Porque ya lo dijo usted. Porque las niñas valientes se enfrentaron a este monstruo. Vimos toda su cúpula, todos estos hombres malvados, todos estos hombres que todos estos años nos han tenido sometidos. Y solo quiero decirle a las niñas, a las Jaydon, muchas gracias por su valentía. Y esto no se va a acabar aquí. Muchísimas gracias. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy el contador Rafael Colque, sobreviviente de la secta La Luz del Mundo, y estuve 22 años allí. Los miembros de la luz al mundo son víctimas de este sistema. Esta falacia es este sistema doctrinal que ha creado la cúpula de la luz del mundo y que de generación en generación
de alguna manera han manipulado las voluntades, han hecho lavado de cerebro en las personas y por ende encontramos personas, feligreses, miembros de la Luz del Mundo que realmente creen en esto, creen que esta supuesta Santa Cena les permite la redención de sus errores, de sus pecados, ¿sí? Y les permite comenzar como una nueva etapa. Por ende, muchos de ellos, en el día de la fecha, hoy, 14 de febrero de 2024, realmente creen que están siendo redimidos y luego van a salir de este evento religioso de la Luz del Mundo creyendo que sus pecados han sido perdonados por Nazón Joaquín. Ellos son víctimas de este sistema. Aquí lo grave y la crítica que vamos a realizar es para con la cúpula de la Luz del Mundo, que ha generado todo ese sistema de dependencia por parte de las personas hacia un líder totalmente narcisista. Y para ello le damos la bienvenida a Jack. ¿Cómo estás, Jack? Hey, hola, hola, ¿cómo están todos? Feliz día de San Valentín. Feliz día a toda la audiencia que nos están escuchando. ¿Cómo le has pasado? Bien, no me puedo quejar. Ahí van las cosas. Bueno. Esperando a que pase algo bueno. Ah, no es cierto. No, súper bien, la verdad. Muy feliz de estar otra vez aquí con todos ustedes y con mis mejores amigos y la gente que realmente amo. Y pues otra vez listo para otra emisión. Pero ahora sí que, bueno, antes que nada, rápidamente también, feliz día de la Fundación de Guadalajara. Ya vamos a 482 años de la Fundación de la Ville de Rose, o la Ciudad de las Rosas, así que pues muchas felicidades a todas las personitas de Guadalajara, incluyéndome. Y pues bueno, felicidades, Jack, y felicidades a toda Guadalajara, porque es la ciudad número 2 o número 3 que más nos escucha. Así que un gran abrazo y saludos, y felicidades a toda Guadalajara. Bueno, muy bien, tenemos en pantalla a Donald Trump y a Nazón Joaquín García. Bueno, seguramente me has venido escuchando respecto de esta introducción que, ¿no? Respecto de Nazón Joaquín y respecto de los miembros de la Luz del Mundo. Obviamente, este podcast y esta reflexión que vamos a hacer junto a Jack, creo que casi siempre lo aclaramos, pero no está de más, ¿no? No es absolutamente nada en contra de los miembros de la Luz del Mundo. Yo también estuve ahí, yo también creía en la Santa Cena, yo también creía que en su momento, ¿no? Samuel Joaquín Flores era el Redentor. Creíamos, mi familia creía efectivamente en eso, yo creía efectivamente en eso. Y van pasando los años y sobre todo cuando creces desde niño o naces en la Luz del Mundo, y es como que la vida va tan veloz y van sucediendo tantas cosas, y por otro lado el bombardeo, el lavado de cerebro, y la única realidad que conoces es esta falacia de la Luz del Mundo, y ya termina siendo como parte de tu vida y realmente crees en esto. Pero aquí la crítica está en relación a la cúpula de la Luz del Mundo. Desde el momento en el cual la Luz del Mundo exige que solamente un apóstol de apellido Joaquín es el único que puede darte la salvación, entendiendo todo esto en el contexto de la creencia cristiana, ¿sí? Porque de alguna manera los miembros de la Luz del Mundo vendrían a ser como una subrama de lo que vendría a ser un neocristianismo, y bajo ese neocristianismo, Nazón Joaquín vendría a ser como un nuevo Mesías. Y la Luz del Mundo lo que enseña es que para que vos puedas ir al cielo, entendiendo que esto es un concepto muy importante para el pueblo cristiano, Jack, ¿sí? Porque sí, hay personas que son ateas y esto le parecerá irrelevante, ¿no? Hablar del cielo y del infierno. Pero para alguien que tiene una creencia cristiana, esto es un dato sumamente importante, lo de la redención y el perdón de Dios y la esperanza de ir al cielo. En consecuencia, teniendo en cuenta que el pueblo de la Luz del Mundo vive bajo esa creencia y que le ponen a este personaje, a Nazón Joaquín, como el único capaz, el apóstol de sangre Joaquín, el único capaz de, con un chasquido de dedos, de perdonarle y redimirle los pecados, y no hay otra persona en todo el mundo. Esto genera una dependencia absoluta. Quiero preguntarte, Jack, ¿esto no es de alguna manera culto a la personalidad? Definitivamente lo es. Y es que, bueno, aquí hay un punto. Ellos literalmente están poniendo el control de sus vidas, y no solamente el control de sus vidas, sino también, en el caso de los creyentes, el control de su vida
espiritual y futura, estamos hablando de esta vida en el cielo o en el infierno, en manos de un solo sujeto, al que ven como una especie de Dios en la tierra. Y es algo que no fue lo que la gente genera por sí misma, sino que fue algo que la misma cúpula y la misma organización de la luz del mundo fue generando para que la gente estuviera totalmente enamorada de Nazón. No estamos hablando enamorada de una idea de espiritualidad, sino de un individuo como tal. Entonces, es totalmente un culto a la personalidad. De hecho, tenemos varios ejemplos históricos de estas, de estos sujetos que hacen culto a la personalidad, como por ejemplo... Pero Nazón no es el único, entonces. Nazón, ¿con quién no ha sido el único? El tema, Jack, de que yo lo que veo es que los miembros de la luz del mundo no se dan la oportunidad de poder ver si hay otras versiones de luz del mundo a lo largo de la historia, incluso en la contemporaneidad, ¿no? Porque realmente sí lo hay. Entonces digo yo, no se dan esa oportunidad. El que se termina dando esa oportunidad es el que termina abriendo los ojos, porque se dan cuenta de que no es ese esquema de esa fuerte dependencia, no es solamente la luz del mundo con sus apóstoles Joaquines. Y por otro lado, me gustó ese concepto que dijiste de ese semidios en el cual se convierte en Nazón, porque es la entrega absoluta de tu vida, porque partiendo, por supuesto, de esa base de la fe cristiana. Si tú tienes fe cristiana y crees en Dios, en el cielo y en el infierno, le estás entregando tu vida entera a San Joaquín, porque es él, de él va a depender totalmente. Entonces, termina convirtiéndose como en un Dios, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por supuesto. Te escuchamos, Jack. Y es que fíjate que pasa algo bien curioso, porque la gente, siempre toma... Bueno, no mucha gente estudia esto. De hecho, no a mucha gente le interesa siquiera, pero aparte hay un sesgo en la información en la que piensan que todos estos apóstoles, por así decirlo, mesías o incluso dioses autoproclamados, como lo fueron David Koresh, como lo fueron Jim Jones, creo que se llamaba, como lo fue incluso Charles Manson llegó a decir que él también era una especie de enviado, todos estos personajes... la gente piensa que estamos hablando de máximo los 80s, o sea, que ahorita eso ya no pasa. Y déjenme decirle que no es así. De hecho, incluso hasta hace unos 4 años había un sujeto llamado Vissarion. Su nombre real era Sergei Anatolievich Torop. Perdón, no puedo prenunciar el ruso, no es muy fuerte. Pero este sujeto se hacía, él decía que era literalmente un Jesucristo reencarnado, ¿no? De hecho, su congregación se llamaba la Iglesia del Último Testamento, que también se conocía como la Comunidad de la Fe Unificada, e hizo su secta allá en Siberia, en una parte de Rusia, y tengo entendido, si no mal recuerdo, creo que en el 2002 lo llegaron a arrestar, porque sus ideas eran un poco... pues era una secta, en pocas palabras, y a Rusia no le gustan las sectas para nada. Ah, sí, de hecho, bueno, aquí está. Ya me acabo de encontrar la información, perdón, y es que este caso es muy nuevo. El 22 de septiembre del 2020 fue detenido por la policía rusa y el FSB, no tengo idea cuál corporación sea esa, acusado de asociación ilícita, extorsión, abuso físico y abuso psicológico. O sea, estamos hablando que incluso en tiempos modernos siguen saliendo estos personajes que son... literalmente dioses en la tierra, y no es el único ejemplo. De hecho, si no mal recuerdo, hay una secta en Corea, no recuerdo el nombre correcto, el nombre exacto en este momento, pero también el ministro que está enfrente de la organización dice que es una especie de encarnación de Jesucristo. Entonces, siempre van a salir estas personas, algunos, estamos hablando de enfermedades mentales, de personas que realmente se lo creen, que tienen algo llamado el síndrome del Mesías, que igual podemos hablar un poquito más adelante de eso, y otras personas que a todas luces saben lo que están haciendo y saben que la gente está muy necesitada de esa espiritualidad, ¿no? Y no entonces, le importa. Es que no le importa para nada. De hecho, esta secta coreana, dame un segundito y ahorita te claro, la... Claro, ese punto me gusta lo que estás diciendo, esto de ese líder que está, aquel que tiene una enfermedad mental y realmente se cree como un mesías, pero también están estos otros zorros astutos
como lo es, como lo son los Joaquines, ¿no? Que ellos saben que no son apóstoles. Por eso Nazón andaba con su pornografía, andaba en su jet privado, en los mundiales de Rusia, mientras el pueblo de la luz del mundo estaba en puro llanto, preparándose para la Santa Cena, porque a este personaje, Nazón Joaquín, no le importaba nada. ¿Pero por qué? Porque él sabe que todo es un show y que él es un actor, ¿sí? Dentro de ese show. Y entonces, este es un personaje astuto que lucró con esa necesidad de la gente, con esa necesidad, esa fe, esa esperanza, ¿sí? El tema es, ¿esto encajaría en decir que Nazón Joaquín es un psicópata? Digo, al no sentir el dolor o compasión o empatía, ¿sí? Por las personas que realmente creen en esta farsa. Yo pienso que más que un psicópata es un sociópata, porque, bueno, de hecho tiene rasgos de ambas personalidades, pero es más un sociópata porque él, entre comillas, sabe comportarse ante una audiencia, ¿no? Y más porque, bueno, a pesar de que no tiene el carisma que tuvo su padre, realmente ha sabido cómo ganarse a un puñado de gente, no a todas. Que, mira, también seamos bien sinceros, gente, no es difícil ganarse a un puñado de personas, menos cuando tienes toda una empresa de mercadeo detrás de ti, que te vende como el Salvador, como el Mesías, claro, como todo lo mejor. Y peor aún, estamos hablando de generaciones de personas que han nacido con esa idea y que hasta la fecha lo tienen. Entonces, al punto al que quiero llegar es de que efectivamente Nazón tiene rasgos psicopáticos y sociopáticos, y es un ser que no tiene empatía. Es un, me atrevería a decir, y yo sé que esto es un tanto polémico decirlo, pero lo siento mucho, pero Nazón es un animal de impulsos. Un animal de impulsos que solamente desea satisfacerse a sí mismo, tanto en el carácter de la comida, como en el carácter sexual, como el carácter de los lujos, como en todo sentido. O sea, es un animal de impulsos, y perdón que repita esto, que solamente busca el placer instantáneo, a tal grado que ha destruido vidas de familias enteras, ha destruido comunidades, por así decirlo, por el simple hecho de no ponerle pasta de dientes a su cepillo, ¿no? Y fíjate que esto me recuerda un poquito también, creo que es un poquito menos extremo, pero ya me encontré la iglesia de la que te iba a mencionar, que también es una secta. Se llama la Iglesia de la Unificación. El nombre completo es la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, o también conocido como los Moonies. Es un movimiento religioso de Corea del Sur. De hecho, si no mal recuerdo, Steve Hassan fue víctima de esta organización. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ah, sí. Steve Hassan fue víctima de esta organización. Y su líder es Sung Myung Moon. Y creo, no estoy seguro, porque la verdad, mira, sinceramente no he investigado mucho esta secta, pero creo que también hubo una cosa de que hubo una herencia, por así decirlo, del puesto. Y curiosamente, pues Sung Myung Moon también fue una vez tuvo sus conflictos con Estados Unidos por una cuestión de tráfico de armas, y porque fue un comerciante de armas bastante, bastante prolífico, desgraciadamente. Y para ponerle una cerecita al pastel, y es que pasa algo bien curioso, Rafita, hay un nombre que se repite muchísimo en todas estas sectas coercitivas y en todas estas sectas que destruyen la vida de las personas. Y yo sé que ahorita que les digan el nombre, estaban a decir, ¿en serio volvió a salir aquí? Massimo Introvigne, en el año 2000, sacó un libro llamado The Unification Church, y defendiendo a esta iglesia, ¿no? Pero es Kazuki y Gerardo Ortiz, de La Luz del Mundo, estaban festejando porque Massimo Introvigne había ido a la hermosa provincia y a hablar maravillas de La Luz del Mundo. Es que este señor defiende a cualquier persona que le dé dinero. O sea, literalmente también defendió a la iglesia satánica, la Avellana, creo que fue esa, defendió a un movimiento vampírico, defendió a los Testigos de Jehová, defendió a la Luz del Mundo, defendió a los Moonies, literalmente cualquier secta que tenga el suficiente dinero para contratarlo, habla bien de ellos. Literalmente es un... esto lo digo a título personal, ahora sí que ni Rafa ni el canal de Rafa es responsable de lo que yo digo, esto lo digo totalmente a título personal, pero Massimo Introvigne no es más que un mercenario profesional. Ah, yo iba a decir lo mismo. Yo iba a decir lo mismo, es un mercenario. Jack, a ver, yo también quiero recomendar, hay una serie nueva que salió en Netflix, se llama Rael, de los extraterrestres, y es un líder...
No sé si lo viste, es un líder religioso. No, me quedé sin Netflix, bro. Es nueva. No, la encontré otra vez. Sí, y véanla, por favor, porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Todas las sectas tienen las mismas características de esto del líder carismático, y yo lo que veo que se repite mucho es la especie de, ¿cómo decirte? Esa necesidad que tenían los seguidores tenían esa necesidad de un mentor, ¿sí? Y entonces es muy hábil el tipo en su dialéctica, y además tenía preparación como actor, ¿sí? Entonces termina manipulándolos, pero mucha gente realmente lo veía como un mentor. Y en esa cuestión de admiración que tenían hacia él, terminan como viéndolo sin errores, viéndolo sin pecado, viéndolo perfecto. Y es exactamente lo mismo que sucede en La Luz del Mundo, y lo has dicho con gran acierto, de que no es solamente Nazón Joaquín, es todo el aparato de los incondicionales bombardeando permanentemente para el culto a la personalidad de Nazón, ¿sí? Si Nazón aparecía 3 o 4 veces en el año dando una prédica o hablando o repitiendo un sermón durante los 365 días del año, todos los días, el cuerpo ministerial de La Luz del Mundo, lo que hacían era hacerle cantar a los miembros de La Luz del Mundo sobre la admiración hacia Nazón, sus virtudes, su, ¿cómo decirte?, todo este mundo de fantasías en torno a la figura, ¿sí? Sí. Entonces, no es solamente Nazón, no es solamente el líder Joaquín de turno, sino es todo un aparato que ha permitido, de alguna manera, manipular la mente de las personas. Pero bueno, les recomiendo ese documental, Rael, el de los extraterrestres, está en Netflix. Antes de seguir, permitime, Jack, que saludo rapidito a los que se vienen conectando: Sofía Solano, Angie Cortés, Rosita está presente ahí, un gran abrazo, Rosita, feliz día. ¿Quién más? Cecilia Acosta, ¿quién más? Gabriel Valladolid, un gran abrazo. Marta Penchulef desde Chile. Liz Olivares. ¿Quién más por aquí, chicos? A ver, María Pérez, mi amiga. Un gran saludo, amiga. Feliz día. Abisaí Rodríguez también presente. Bueno, Jack, sí, te escuchamos. Fíjate que ahorita que acabas de decir esa cuestión de... Ah, por cierto, un saludo a todos también. Perdón. Que ahorita que acabas de mencionar esa cuestión de la situación de atribuirle incluso virtudes o hacérselos más, ¿cómo se podría decir? Incluso darle virtudes que no tienen, literalmente, maximizarlas a lo más que se pueda. Me recuerda mucho también el caso de un sujeto llamado... Ay, perdón por la pronunciación, pero es que... Bueno, su verdadero nombre es Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Era un esoterista, escritor y conferencista colombiano, ¿no? Él fue el que creó el movimiento gnóstico moderno, y su nombre de líder carismático era literalmente Samael Aun Weor, perdón. Samael Aun Weor. Este sujeto tenía una vocecita muy curiosa. Hablaba como así, hablaba como caricatura. Y era muy curioso ver cómo la gente decía, es que qué voz tan masculina, qué voz tan impresionante e imponente. Y mira, desgraciadamente en algún momento llegué a ver una de sus entrevistas en la que mete una situación, él en sí, su corte dogmático tiene que ver con una pseudociencia y con una cuestión pseudocristiana, ¿no? De hecho, él llegó a la conclusión que literalmente Jesucristo es un extraterrestre. Obviamente, digo, es una cuestión dogmática para ellos, o sea, no voy a criticar eso, pero lo que me llamaba mucho la atención es de que él se inventó toda una especie de lore o toda una especie de mecánica en la cual él era el elegido. Él era, o como decían, el muchacho chicho de la película Gacha, ¿no? Porque al final de cuentas, él era como también un salvador. De hecho, él decía que habían ido a sacrificarse por el bien de la humanidad. Era una persona que no tenía una gota de carisma, que literalmente el carisma lo obtuvo gracias a las personas que tenía by proxy, por así decirlo. Era una persona muy ignorante, exageradamente ignorante. Estamos hablando de una cosa fea.
Y aún así, desgraciadamente, mucha gente llegó a caer en sus redes. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada, Rafa. La gente tiene una necesidad de sentirse segura, de sentirse querida, de sentirse protegida. Y uno de los stage, o uno aceptada de los aceptada y aprobada también puede aceptada ser. Aceptada y aprobada, exactamente. Por esa necesidad de aprobación, ¿de dónde vendrá, no? De decir, me está avalando alguien a quien admiro. Yo lo que considero, a ver, porque esto pasa en la vida, de que te cruzas con mentores en la vida, porque un mentor puede ser un profesor, por ejemplo, sacándolo, ¿no?, de la cuestión de la cosmovisión, de que uno puede tener, admirar a alguien por la mirada que tiene sobre la vida, sobre la existencia, sobre entender en relación a las preguntas existenciales de la vida. Entonces, uno puede tener una admiración en relación a una persona, pero también en distintas etapas. Por ejemplo, cuando vas a la universidad, puedes tener un profesor que es mentor y sentir una gran admiración por ese profesor. Pero en algún momento, en la etapa de la vida, es como que algunas personas o todos, de alguna manera, se encuentran con situaciones difíciles y está toda la cuestión psicológica, emocional, espiritual o una mezcla de todo y esa necesidad de ese mentor, ¿no? Y yo creo que si hay mentores, pienso yo, es una opinión muy personal, Jack me puede corregir si quiere, no hay problema. Un mentor, creo yo, puede ser tu mismo compañero de trabajo, un vecino, ¿sí? O el hecho de que ya te inspire con algo positivo, de alguna manera, ya está, listo. El problema es, creo yo, cuando el mentor, de alguna manera, te convierte en dependiente, en que dependes de él. Ahí está el problema y ahí es donde tenés que encender la lamparita. Pero si el mentor, si tenés mucha cercanía a ese mentor que puede tener un enfoque más espiritual, un enfoque psicológico, y si ese mentor te da herramientas o te ayuda para que las decisiones las tomes vos, para que vos puedas de alguna manera ser cada vez más autónomo, entonces yo creo que por ahí quizás ese es el camino. Ahora, si genera una dependencia hacia él, hacia el mentor, entonces estamos en un punto grave. Y es el sistema que han utilizado estos líderes de sectas, ¿sí? Esa dependencia. Y es esto, volviendo al punto de origen, es esto lo que ha utilizado la cúpula de la luz del mundo. Esas carencias que sienten las personas, esa necesidad de ese guía, de ese mentor, y caen en un sistema en donde está permanentemente un lavado de cerebro y en donde se genera esa dependencia absoluta a este líder narcisista, que es Nason Joaquín García. Entonces, nos encontramos ante una situación en donde él mismo se declara culpable de abusar de menores de edad y ya a la gente ya ni le interesa ni le cree porque está tan enajenada que realmente lo ven como puro, santo, perfecto y que es una persona que es imposible que se equivoque. Ahí hemos llegado entonces al fondo de la cuestión. Pisaste fondo, tocaste fondo, ¿sí? Y es momento de hacer una reflexión porque realmente no tiene que ser así. Un buen guía, un buen mentor te tiene que dar herramientas para que uno mismo tenga esa búsqueda o espiritual o esa búsqueda de las respuestas a las preguntas existenciales de la vida o esa búsqueda de entender y comprender la vida y el mundo. Pero bueno, yo doy mi perspectiva de cómo he ido entendiendo la vida. Pasé por una secta, salí de la secta, hice terapia muchos años. Y después cuando vas madurando y vas creciendo, vas comprendiendo, tomando en cuenta la generalidad de todo lo que fuiste aprendiendo o lo que la vida, por lo que pasaste en la vida, ¿no? Y termina de alguna manera convirtiéndose en anécdotas o en historias o en vivencias que si uno se pone a reflexionar, terminan de alguna manera ayudándote a construir un mejor entendimiento sobre cómo llevar la vida. Eso creo yo. Pero esto, cuando ya un mentor hace que te conviertas en dependiente, o también uno también a veces, Jack, tiene esa tendencia. Y yo creo que ese perfil es el que tiene el hermanito de la luz del mundo. Tiene ese perfil de la entrega total
de su ser al otro. Si no es Nason Joaquín, se van a salir de la luz al mundo y va a ser otro personaje. Sí, porque me parece que ese es el aspecto que tienen que sanar, y es por eso muy importante que vayan a terapia, porque me parece que ahí está el perfil del miembro promedio de la luz del mundo. Esa fuerte dependencia, esa necesidad de aprobación del otro, del mentor, ¿sí? Y esa tendencia a convertir en un iluminado a la persona que creen o convierten en su mentor. Perdón, me parece que estoy hablando mucho y queremos escucharte a vos, Jack. No, no, de hecho te voy a hacer una cosa. Rafa, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Mira, hay dos puntos que quería mencionar también, y antes de mencionar esos dos puntos, quería comentarte algo que una vez me dijo un maestro en la Universidad de Psicología, y él me llegó a decir que un terapeuta, un buen terapeuta, nunca se va a aprovechar de las necesidades del paciente. Ahora, traspolando esto a una situación de mentoría, porque al final de cuentas un mentor es una persona que te va a ayudar en algún aspecto que tú no dominas. No necesariamente tiene que ser una mentoría en la cuestión... espiritual. ¿Eh? ¿Mande? Espiritual, espiritual. Sí, no necesariamente tiene que ser un mentor en la cuestión espiritual. También puede ser un mentor en la cuestión personal, puede ser un mentor en la cuestión de una práctica laboral, puede ser un mentor en cualquier otra cuestión, ¿no? O sea, todo el conocimiento que uno no domine puede llegar uno a necesitar esa mentoría. Y... Bueno, en sí te voy a ser bien sincero, mi maestro lo decía de una forma un poquito más más directa y un poquito más menos sutil, pero no lo voy a decir aquí porque también luego a lo mejor hasta lo identifican, pero literalmente era esta cuestión que era de no tratar de aprovecharse de las personas, porque por ejemplo, con nosotros en psicología llega personas que son muy que tienen muchas necesidades, muchas carencias. Si una persona no tiene la empatía suficiente y no tiene la profesionalidad suficiente, mira, le puedes quitar todo su dinero, puedes abusar de esa persona, puedes hacerle lo que quieras y la persona no se va a quejar. ¿Por qué? Porque le estás dando esa ayuda, entre comillas, que necesita, ¿no? Entonces, volviendo a esta cuestión de la mentoría, hay mucha gente que obtiene un conocimiento, entre comillas, o que trata de ponerse en una situación de poder, no por la responsabilidad que infiere ese poder o ese conocimiento, sino por aprovecharse de las personas que no lo tienen. En el caso de Samael Auweor, vamos a dejarlo en Samael, porque su nombre me da asquito, la verdad. Pero en el caso de Samael, era bien curioso porque él llegó, bueno, hay registros de que llegó a abusar sexualmente de algunas de sus adeptas, al igual que Nason, al igual que David Koresh. De hecho, se sabe que David Koresh tuvo relaciones sexuales con niñas menores de edad. Entonces, era una situación en la que se aprovechaban de las personas, ¿no? Y es curioso porque las personas están tan necesitadas de ese apoyo, de esa aprobación, de esa sensación de un lugar seguro, y una de las partes de la vida en el que más seguro estás, en el que más tranquilo estás, por lo general, no todos, es la infancia. Entonces, muchas veces estas sectas lo que hacen es llevarte a una situación en la cual tú estás infantilizado, te quitan la posibilidad de pensar por tu cuenta, te quitan la posibilidad de tener una responsabilidad sobre uno mismo para que ellos dominen totalmente tu vida. Se hace una relación amo y esclavo en la que tú vas a siempre ser el esclavo y el líder siempre va a ser el amo. O sea, nunca va a haber un cambio en ese sentido. Y obviamente, pues se va a aprovechar. Ahora, la posición del esclavo es un tanto cómoda, entre comillas, porque no tiene que pensar, no es responsable de nada, él está infantilizado y cualquier cosa que haga se le puede perdonar siempre y cuando el líder lo haga. La única preocupación de ese esclavo es no tener que darle un dolor de cabeza a su amo, que me recuerda mucho a esta situación de la luz del mundo en que decían no le den un dolor de corazón al apóstol, ¿no? Vas a entristecer al siervo del Señor. Siempre saben esa frase. No vayas a entristecer al siervo del Señor. Sí, exactamente. Y es exactamente lo mismo que pasa cuando una persona entra en cualquier clase de este tipo de relaciones, ¿no? Y otra cosa también que es un punto muy importante, y por favor, aquí, y discúlpenme, nunca les pido esto, pero presten mucha atención en este sentido, y es que a una persona la pueden agarrar de cualquier forma. No necesariamente tiene que ser una secta religiosa.
puede ser una secta pseudocientífica, puede ser una secta de pseudopsicología, puede ser una secta incluso de pseudomeditación, porque hay una meditación que es muy útil y es muy, y ayuda muchísimo. De hecho, hasta la psicología lo reconoce, de que la meditación es muy buena para las personas, pero hay personas que usan esa meditación para someter a otros, ¿no? O peor aún, estas sectas que son sectas chilaquil, que son sectas de perdón, rápidamente, el chilaquil es una comida aquí en México que se hace con tortillas duras y una salsa roja. Está rica, pero es una revoltura de cosas, ¿no? Y es a lo que me refiero, o sea, sectas revoltura, en la cual hay ideologías tanto de extraterrestres como cristianas, como satánicas, como budistas, como judaicas, como islámicas, y se hace un batiburrido de creencias, y la gente ahí va porque se siente inteligente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este concepto, y es que cualquier cosa se puede convertir en secta. De hecho, voy a hablar de una situación personal que me ocurrió, y va a ser súper rápido y no voy a dar muchos detalles, pero a mí me gustan mucho las motocicletas, Rafita ya lo sabía. Y hace tiempo traté de meterme a un club de motociclismo, no voy a decir el nombre porque no quiero que me ubiquen, pero ese club de motociclismo tenía un líder que tenía todas las características de un líder sectario, todas. Ah, no. Y era un club de motociclismo, o sea, es increíble porque el líder de ese club era el papá de todos, era el más sabio, era el mejor motociclista, era el más macho, era el más el mejor en todo sentido, y tenía que darte el visto bueno para todo. O sea, llegaban a un punto en el que si una persona quería cambiar de color su motocicleta, le tenía que pedir permiso al líder. Ay, no. Por cierto, nadie podía usar un color muy específico, no diré cuál color porque me van a ubicar, pero no podían usar ese color en específico porque era el color que tenía la motocicleta del líder. Entonces, esta relación de amo-esclavo se replica no solamente en las sectas, sino en otro tipo de organizaciones que pueden ser un club o actividades grupales o un partido político o una cámara empresarial, se puede replicar eso, o sea, en relación a los líderes. Sí, y mira, qué bueno que dijiste también lo del empresarial, porque ahorita está muy de moda los criptobros. Para quien no lo sepa, criptobros, viene de un fenómeno de internet que son las criptomonedas. Rápidamente, las criptomonedas son tokens digitales que representan dinero real, no tienen un valor como tal más que el valor que la misma gente le da por la oferta y la demanda. No entiendo muy bien cómo funciona, pero de hecho creo que Rafa va a saber más cómo funcionan las criptomonedas que yo, porque yo veo más de dos números y me apanico, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es de que se empezaron a hacer comunidades sectarias basadas en este concepto de las criptomonedas, y de hecho una de las comunidades más tóxicas, más sectarias y más recalcitrantes tiene que ver con una asociación que se llama Bored Monkey Yacht Club, o el club de los monos aburridos del yate, que son unas personas que hicieron unos changuitos de dibujo y los están vendiendo como una especie de, no son como criptomonedas, son, no me acuerdo cómo se llama ahorita esa cosita, NFTs, que son imágenes de que cualquiera puede usar, pero que una persona que tenga la propiedad sobre esa imagen la puede vender, ¿no? Perdón, me estoy explayando mucho en ese sentido, pero lo que quiero llegar es esto, una comunidad que totalmente se basa en la economía, que por cierto lo hacen muy mal, porque esa comunidad solamente se va a puras pérdidas, pero una comunidad que solamente se va a una cuestión económica, se ha convertido en una situación también sectaria, a tal grado de que las personas que manejan este negocio no se les puede cuestionar. Hace unos, no recuerdo si fue el año pasado, hubo un evento en Hong Kong, en el cual fueron personas de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Japón, creo que estuvo mexicanos, españoles, franceses, de todas partes del mundo, ¿no? Y en ese evento pusieron unos rayos láser, los cuales estaban haciendo como una iluminación para amenizar el ambiente, pero lo que no se dieron cuenta es que estos rayos láser no se debían de apuntar a la gente,
porque eran rayos muy, con una frecuencia de onda de luz muy específica que dañaba la retina, o sea, en una cuestión instantánea. Entonces, estas personas, en su estupidez, apuntaban esos rayos láser entre las personas y la iban pasando, ¿no? O sea, no era que se los apuntaran directamente a los ojos, sino que había pasones. Resulta que hubo muchos casos de córneas irritadas, de córneas que casi las quemaron totalmente, y ninguna de esas personas que fue víctima de esa situación, ninguna se atrevió a meterles una demanda por haber puesto en riesgo su salud. ¿Por qué? Porque los líderes sabían lo que estaban haciendo, porque los líderes son muy listos, porque los líderes no se equivocan. Por eso. ¡Qué bárbaro! Es lo que pasa en la luz del mundo cuando hay crímenes de abuso, lo ocultan y te dicen, vas a entristecer al siervo de Dios. Entonces es como que prima siempre eso, ¿sí? La manipulación a través del líder y queda todo en oculto. Bueno, Jack, ya para terminar vamos a ver algo más relajado, sí, después y luego vamos a cerrar el podcast, porque muchos se preguntarán qué hace Donald Trump ahí en una foto, qué tiene que ver con la luz del mundo y con Nason Joaquín. Esto no es un invento mío y yo te traje la evidencia. ¿Podemos ver el video? Es cortito claro. El video. Vamos a ver el video y luego reaccionamos, ¿sí? Sí. Y todo, yo llevaba, dice, mis cosas para presentarles allí, dice, un algo así rapidito, sencillo, pero bien, hermanos, redactado, y yo preparé todo aquel resumen de la iglesia, de las Santas Cenas, la reunión que hubo allá en California, y yo iba preparado con todo. Dice, cuando nos sentamos con aquellos hombres a platicar, lo primero que me dice aquel hermano, hombre que se dedica a las relaciones públicas también allí en la Casa Blanca, dijo, mira, dijo, los hemos invitado a ustedes porque el presidente, el señor Donald Trump, nos hizo una pregunta. Dice, y nos llamó a los que nos dedicamos a las relaciones públicas de aquí de la Casa Blanca, dice, y de la imagen también del presidente. Dice, bueno, estamos ahí trabajando en un equipo, pero cuando dice, el presidente nos llamó a nosotros y nos dijo, quiero que me digan y que me contesten esta pregunta. Dijo, he sabido que allá en California se reunió una iglesia. Una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Y su reunión de ellos, dice, me pareció muy bonita, muy impresionante, algo muy hermoso. Que yo, dijo, me quedé admirado de la forma y el orden en que se hicieron las cosas. Y yo, digo, yo quiero preguntarles a ustedes. ¿No se dieron cuenta? ¿No supieron de esa reunión? No recibieron ninguna invitación aquí, hermanos, en este lugar, de los líderes o del líder de esa iglesia. ¿Por qué no nos invitaron? No, señor. No tuvimos ninguna invitación de parte de ellos. Nadie vino. Es que eso no puede ser de esa manera. Esta es una reunión muy importante para nosotros y para la nación. Ese hombre que predica, ese hombre que hablaba, dice, ese hombre es una persona muy importante y muy clave en la paz y la seguridad de este país. Perdón, pero no pude. ¿Te imaginas a Donald Trump diciendo, Donald Trump en ese momento presidente, y diciendo, ¿cómo puede ser? Los voy a agarrar a todos. ¿Cómo puede ser que nadie me invitó? ¿Cómo puede ser? Este hombre es poderoso y el más importante para la seguridad de los Estados Unidos. Yo, la verdad, esto que dicen de Donald Trump es increíble, Jack. Ay, mira, yo te voy a hacer una cosa, Rafa, comentario personal. Si Donald Trump hubiera conocido a Nason Joaquín García, creo que él, hasta él mismo hubiera pagado por el
muro con su propio bolsillo. Y es en serio. Porque Nason Joaquín representa todo lo que él decía que detestaba, ¿no? De hecho, recuerdo que en un discurso que dio Donald Trump, acusó a los mexicanos en general, incluyendo también soy mexicano, bueno, y a todos los latinos también, de que todos éramos violadores, todos éramos asesinos, todos éramos traficantes. Y seamos sinceros, o sea, si él hubiera conocido a Donald Trump, hubiera dicho, ¿sabes? ¿Ya ven? Este tipo es exactamente lo que les dije que los mexicanos eran. Claro, o sea, a los hispanos nos señalaba Trump de esa manera como consecuencia de la existencia de este tipo de personajes como Nason, estafadores, que hacen lavado de dinero, que abusan de menores. Entonces, pero ¿cómo puede ser posible que el nivel de manipulación y el nivel de mentira de la cúpula de la luz del mundo llegue a estas instancias? ¿Cómo pueden llegar a mentirle de una manera tan baja a los miembros de la luz del mundo y decirles que Donald Trump se moría por ir a la Santa Cena, que por favor que en la próxima Santa Cena en Estados Unidos le envíen la invitación? Por eso digo yo, tal vez fue Donald Trump a la Santa Cena ahora que se está haciendo en Houston, pero ¿cómo puede ser que les hayan mentido tan descaradamente a los miembros de la luz del mundo, Jack? Perdón. Mira, hay una podría decirse un concepto que tiene que ver con esta cuestión del sesgo informativo o de la selección de información la cual sufren muchas personitas de la luz del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el punto de este problema tiene que ver con la cuestión de que tú le puedes mentir, o sea, si tú eres de la cúpula o eres el apóstol, puedes mentirle todo lo que quieras a los hermanitos de la luz del mundo, todo lo que quieras, puedes decirle que eres un elefante de color rosa extraterrestre, que literalmente eres el hijo de Dios, que eres Goku, que eres Losito Montes, que eres Barney, puedes decirle lo que quieras, no importa. O sea, la cosa más tonta, absurda, ilógica e irracional que se te ocurre en este momento, se los puedes llegar a decir. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos lo único que hacen es asentir. Ah, sí, sí lo es. Es que Nason Joaquín es el hombre más poderoso del mundo. Sí, sí lo es. Es que Nason Joaquín es el hombre más hermoso del mundo. Sí, sí lo es. Es que Nason Joaquín tiene una voz increíble. Sí, sí la tiene. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las personas están seleccionando la información que no está en conflicto con la información que tienen en su personalidad, pues. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de la disonancia cognitiva? Este sesgo informativo resulta de una disonancia cognitiva en la cual el cerebro conscientemente no quiere hacerse cargo o no quiere lidiar con el dolor que podría significar el darse cuenta que lo que estás creyendo o lo que estás pensando es una mentira. Y prefiere seleccionar información que le diga que está en lo correcto. Y es algo que toda la gente hace, no nada más los hermanitos de la luz del mundo, todo el mundo lo hace, pero desgraciadamente en la luz del mundo esta práctica no ha sido solamente bien vista, sino que incluso es literalmente promovida. ¿Por qué? Porque tú no puedes pensar mal de Nason, tú no puedes pensar que él comete errores. Todo lo que está pasando, ¿cómo se puede decir? Todo lo que está pasando es algo que es una prueba divina. Nason nunca se va a equivocar. Nason no es el problema. Nason no es un villano. Todo el mundo tiene la culpa, menos Nason. ¿Y qué es lo que pasa? Conforme va pasando el tiempo, todo este tipo de información se va relegando, se va relegando, se va relegando. Ahorita porque lo acabamos de rescatar, Rafa, y porque tengo entendido que está subido en un canal. Pero ese tipo de información literalmente se va rezagando por la misma comunidad, lo van olvidando. Y va a llegar un momento en el que incluso si no hubiera pruebas de lo que dijo este ministro, literalmente la gente diría, no, la luz del mundo nunca dijo que Donald Trump quería ir a conocer a Nason Joaquín. Eso es una mentira. ¿Y lo van a creer? Sí, porque en ese momento se lo están diciendo. Es que una persona con disonancia cognitiva te va a creer lo último que le digas, que sea a favor de ellos, claro.
Pero incluso si implica una contradicción a lo que antes se dijo. Bueno, eso ha pasado un montón de veces en los testigos de Jehová. Es que sí funciona la disonancia cognitiva. O sea, insisto, y vamos a remarcarlo ahorita con un tema muy acorde a la fecha. ¿Qué pasa con una relación tóxica? Llega el novio que golpea a la novia, que se droga, que toma, que fuma, que la anda con una y con otra. Y la novia dice, ya lo voy a dejar, ya no soporto más. Entonces lo deja. ¿Pero qué llega a pasar cuando este novio gañán y guiñapo y malvado le dice, voy a cambiar, te amo. Acuérdate que yo te había dicho que te amo. La chica vuelve a caer. No porque sea una persona tonta, sino porque tiene una disonancia cognitiva que le hace creer que ese hombre que tiene enfrente, que aunque ese hombre es una basura, va a cambiar por ella. Mira, y tengo un caso muy, muy particular y a veces lo veo un tanto personal porque no fue un caso de práctica clínica, sino que fue un caso de una persona muy cercana a mí, en la cual ella estaba saliendo con un muchacho que tenía muchísimos problemas, o sea, y problemas, no estamos hablando de problemas que le hayan causado, sino que problemas que él mismo se causó, ¿no? El muchacho era adicto a diferentes sustancias. Era alcohólico, tenía problemas con la justicia, o sea, era una personita totalmente detestable en todo sentido. Pero esta chica estaba enamorada de él. Y yo me acuerdo muy bien que yo le dije, ten cuidado porque este muchacho te va a embarazar y te va a abandonar. Así se lo dije. Ay, oh sorpresa. ¿Pasó eso? Odio cuando Jack tiene razón. Porque efectivamente eso fue lo que pasó. Para más inri a la situación, este muchacho no se conformó con embarazarla a ella, sino que también embarazó a una muchachita de 14 años. De hecho, tengo entendido que ahorita tiene un problema legal por eso. El tipo ya escapó, no sé dónde esté, pero tiene un problemita legal por esa situación, ¿no? Pero era bien curioso porque este chico, incluso cuando era novia de mi conocida, perdón, cuando era novio de mi conocida, andaba con la otra chica, andaba con otra chica también, seguía haciendo cosas horribles y siempre iba y le decía a mi conocida, le decía, es que tú sabes que yo te amo, es que tú sabes que tú eres la única, es que sabes que yo estoy cambiando por ti, es que ¿te acuerdas la otra vez que pasó esto? Yo lo hice por ti. Y esta pobre chica, en su disonancia cognitiva, seguía perdonándolo. Y a pesar de que todas las pruebas decían, mira, te está engañando, te está robando, te está quitando tu vida, te está haciendo hasta lo peor y te va a dejar una situación muy precaria, ella seguía insistiendo con que era buen hombre. Es exactamente lo mismo que le pasa a una persona en la luz del mundo que desgraciadamente está con esta disonancia cognitiva. Mucha gente lo llama coco wash, pero el término científico, por así decirlo, es disonancia cognitiva. Es esta evitación del dolor que causa el saber que la información que tenías antes era una mentira. Por eso siempre, siempre, siempre vas a agarrar la última información que esté de acuerdo con lo que tú creías. Si llega información nueva que te dice que lo contrario, la desechas. Claro, claro. Ahora bien, y ya para ir terminando, yo me pregunto, en consecuencia, uno, cuando ya sale de eso, ¿no? De todo ese juego mental que genera la secta, que generan las sectas, ¿no? Y en este caso, la luz del mundo, uno puede llegar a decir, ah, pero mira, pero qué fácil que es verlo y esto y aquello, y puede incluso caer en una mirada peyorativa hacia los miembros de la luz del mundo. Yo, en mi caso, lo considero incorrecto, ¿sí? Porque yo recuerdo que cuando yo estuve adentro, realmente creíamos en eso. Es como en este momento, Jack, están los hermanitos, hay muchos hermanitos ahí en esa supuesta Santa Cena, ¿no?, que se está haciendo en Houston. En consecuencia, yo los veo y los entiendo como víctimas de ese sistema y están ahí porque efectivamente creen que van a ser redimidos sus errores, creen que Nazón es un hombre de Dios, ¿me entendés? Y están inmersos en esa falacia, ¿no? Entonces, yo me resisto a verlos a ellos como un objetivo de ataque o como un objetivo de reclamo, ¿no? O sea, yo no le reclamaría nada a los miembros de la luz del mundo. En todo caso, y yo te agradezco que hayas venido, Jack, me parece muy loable el hecho de que podamos
contar con vos, con tu conocimiento profesional y el hecho de brindar herramientas, ¿sí?, que sirvan de reflexión para los miembros de La Luz del Mundo. Yo creo que a eso podemos aspirar. Bueno, al menos esa es mi opinión, ¿no? Me parece que eso es lo que podemos hacer desde nuestra posición como ex miembros de La Luz del Mundo, aportar este tipo de herramientas, de reflexiones, decirles no es solamente La Luz del Mundo, como lo hemos hecho en este podcast, sino también otros cultos coercitivos y todas las reflexiones profundas que ha hecho Jack en torno a lo que es la disonancia cognitiva. Pero no hay posibilidad de reclamo a un miembro de La Luz del Mundo porque están todavía inmersos en esa disonancia cognitiva, en esa falacia, en esa fantasía, y deseamos realmente lo mejor de que puedan abrir los ojos. Aquí, el verdadero, en todo caso, el verdadero enemigo es esa cúpula mafiosa, son los Joaquines, ¿sí? Ellos son, en todo caso, el objetivo que debería ser investigado por la justicia, que debería ser controlado por el poder administrativo de los gobiernos, ¿sí? Me refiero a las oficinas de cultos de cada país, ir verificar que en realidad todo lo que han dicho sobre sí al momento de describirse es letra muerta, que en realidad la práctica y conducta y los objetivos que buscan sus cúpulas, la cúpula de La Luz del Mundo, no coinciden en absoluto con esos objetivos supuestamente cristianos que ellos han plasmado en sus actos fundacionales presentados ante los gobiernos de México, de los Estados Unidos. Me parece a mí que aquí el malvado, el cruel, son los Joaquines y es la cúpula de La Luz del Mundo. Quería dejar esa reflexión. No sé si querés agregar algo en relación a esto, Jack. Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho pienso literalmente que las personitas de banca, sobre todo las personitas de banca, obviamente pues también hay personitas de banca de mal corazón que siguen ahí por algunos beneficios, pero la gran mayoría de las personitas de banca son solamente personas que también son víctimas, que también están secuestradas por el sistema de La Luz del Mundo. Y sí se me parece un poquito injusto a veces que se nos olvide esta situación en la que la gente también llegó a creer. Yo lo digo desde mi punto de vista, habiendo sido testigo de Jehová, bueno, hijo de testigo de Jehová porque nunca me bauticé, pero pues aún así era parte de la organización, ¿para qué me hago más? Claro. Pero el punto al que voy es este de que, y yo entiendo, fíjate que te voy a ser bien sincero, yo entiendo de cierta manera esta postura de tenerle como un miedo o tal vez incluso hasta una repulsión a las personas que continúan dentro de una secta, pero no es justo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahora sí que si no puedes ayudarlas, no las destruyas más. ¿Por qué? Porque ellas, esas personitas son literalmente víctimas de una organización criminal que los tiene atrapados, los tiene secuestrados. Yo lo veo de esta forma, o sea, La Luz del Mundo es un grupo terrorista que tiene miles de rehenes, familias enteras, el cual nuestro deber como personas sobrevivientes de estos grupos coercitivos, o incluso como personas que nos entrenaron para hacerlo, tenemos que rescatar, ¿no? Pero mira, seamos sinceros, muchas veces nos olvida lo que hemos pasado. Muchas veces nos olvida que nosotros también creímos, bueno, yo en los testigos de Jehová, ustedes en el apóstol, se nos olvida lo que se sentía ese miedo y se nos hace bien fácil atacar a la otredad, ¿no? Me acordé de... Claro, de con lo que implica, por supuesto, lo que el miembro de La Luz del Mundo puede considerar como un ataque en sí, ¿sí? Como un acto de provocación y todo eso. Por eso me parece a mí que hay que ser muy cuidadoso en relación a los hechos o las herramientas que se puedan llegar a utilizar como ex miembros del culto, con lo que el miembro de banca, que es víctima de ese sistema, puede tomar como un acto de ataque, ¿sí? Es por eso que yo estoy muy contento de tenerte acá, Jack, porque me parece que es el camino, esto de las reflexiones y los aportes desde la profesión de la salud mental. Perdón, te corté. No te preocupes. Muchas gracias también por, ya sabes que yo siempre voy a estar ahí cuando me viste, ¿no? Pero fíjate que también, y esto es una para las personitas también que nos escuchan, que a veces se nos puede llegar a olvidar que las personas de adentro también son víctimas. Insisto, no todas. O sea, yo sé que no todas las personas que están adentro son víctimas. También hay mucho victimario.
pero concentrémonos en las víctimas que necesitan ser rescatadas, ¿no? Hay una canción, que literalmente hay una parte de la canción que dice: después de un baño cerebral, estaba listo para ser amado. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Seguramente sabes cuál es, pero quería no. meter este. Es la canción de Soda Stereo, la de ella usó mi cabeza como un revólver. Ah, mira. Sí. Revólver. No, esa parte, ese fragmento en particular, a mí me llama mucho la atención porque, te voy a ser bien sincero, Rafa, yo lo internalicé muchísimo, esa parte en particular. Sobre todo esa parte en la que dice, estaba listo para ser amado, pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. ¿Por qué? Porque una persona que sale de una secta, una persona que sufrió este lavado cerebral, este intento de crearte una personalidad que no es tuya, cuando sale de esa secta, dices, ya salí de ahí, ya soy totalmente libre, ya puedo seguir con mi vida, y no siempre es así. A veces caes en lugares muy oscuros, y no me refiero a vicios ni nada de eso, me estoy refiriendo a estados mentales, ¿no? Caes en depresión porque perdiste tu propósito, caes en ansiedad porque Diosito te va a destruir, caes en una situación de incluso de amargura porque pasa algo bien curioso con los humanos, y es que el pasado siempre parece ser más brillante de lo que realmente fue, y el futuro por lo general se vuelve más y más y más y más oscuro, y es una cuestión de percepción, que de hecho son líneas que escribió Alan Moore, por cierto, y al final de cuentas, a veces incluso hasta esos malos momentos del pasado lo vemos como algo normal o tranquilo, ¿no? Y muchas veces cuando tú acabas de salir de una secta, estás totalmente destruido, estás totalmente vacío, y es importante llenar ese vacío con cosas positivas, con cosas que te vayan a servir, con habilidades. No estoy hablando de irse directamente a otra doctrina, no. Yo en lo particular creo que lo más importante es, y estoy hablando particularmente, pues, es hacer una revisión de lo que tenemos. Ahora sí que un inventario mental de las habilidades, de los defectos y las virtudes que tenemos, para poder generar nuevas habilidades que nos ayuden en nuestra nueva vida, y empezar a llenar ese vacío con personas que nos amen, con actividades que nos gusten, con cosas que disfrutemos, y con ese crecimiento personal, ¿no? Ya después, si la persona quiere, pues adelante, vaya y busque un dogma, todos están en derecho de hacerlo, pero también no se vale que una vez que superaste ese vacío, empieces a atacar a otras personas que ni siquiera han empezado. O peor aún, que si tú en ese vacío te llenaste de cosas horribles, trates de infectar a los demás con eso. Porque incluso les voy a decir una cosa, desgraciadamente, hay personas que salen de una secta para seguir creando sectas. Wow, qué miedito. Sí. Ay, ay, ay. Por eso yo te digo, en realidad, a mí toda la cuestión de los grupos, yo respeto mucho a la gente que tome su decisión de asistir a grupos y todo, por supuesto. Yo recomiendo desde mi pequeñito lugar que siempre estén con las antenitas bien levantadas, atento a todo. Pero yo en lo personal, Jack, yo no puedo, ¿cómo decirte? Ser parte de grupos. No puedo. Es algo, es como que... como que ya estuve en esos lugares, y ese pensamiento al estilo de Colmena es algo que no puedo. O sea, para mí lo que es la individualidad, la búsqueda personal, individual, aprendiendo quizás a través de los errores, para mí es realmente, para mí es el camino. Pero bueno, esto es, en realidad, todo lo que has descrito es el fruto y es la consecuencia de tanto daño que hacen los cultos coercitivos, entre ellos la luz del mundo, el culto de la propiedad de los Joaquines y sus amigotes, una mafia que gobierna a esta institución, lamentablemente. Bueno, hemos llegado ya al final. Muchas gracias, Jack, por venir. Gracias por tus aportes, y bueno, te doy un espacio para que nos despidamos del público. Nada más quería hacer una pequeña aclaración súper rápida. Porque vi que alguien como que se me espantó un poquito cuando dije que me había metido a un club de motociclistas. Aquí en México los clubes de motociclistas no tienen que ver con los criminales, son nada más clubes de personas que viajan juntos por una cuestión de seguridad, más que nada,
por una cuestión de que si alguien se le poncha la llanta a media carretera, hay alguien que te va a apoyar, o de que si alguien tiene un accidente, ahí mismo te apoya, ¿no? Pero no, ahorita yo estoy pateando los caminos por mi cuenta. Nada más quería hacer eso porque hay muchas personitas en Estados Unidos que piensan que los clubes de motociclistas son estos viejos barbones gordos que traen armas por todos lados. No, 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 aquí en México no es así. Nada más quería hacer esa aclaración. Ahora sí, ya para despedirme, muchísimas gracias a todos. Rafita, de nueva cuenta, es un honor estar contigo. Gracias por invitarme otra vez. Que mira, ya creo que yo ya me quedé aquí. ya soy parte de tu equipo, literalmente, ya, y no me refiero a equipo humano, sino ya soy como una especie de herramienta más, que me encanta eso, pero aquí ando, y muchísimas felicidades a todos, feliz Día del Amor y la Amistad, feliz 482 aniversario de la fundación de la más hermosa ciudad del planeta, bueno, para mí, que es Guadalajara. Lástima que pues hay un pequeño cancercito llamado la hermosa provincia, pero muchas felicidades a todas las personitas de Guadalajara, de la Ville de Roses, y gracias a todos, muchísimas gracias, los quiero mucho, y pues yo ya me despido. Muchas gracias, hasta la próxima, hasta dentro muy poquito. Bye. Bueno, muy bien. Gracias a todos por haber venido. Yo también me despido de todos ustedes y les deseo que pasen un muy, muy feliz día de San Valentín. Bueno, un feliz día del amor y de la amistad. Ah, no sé, acá en la Argentina le dicen feliz día de San Valentín. Aquí también. Ah, yo también. Pues yo en realidad no estoy ni al tanto de todas esas fechas. Pero sé que para muchos, muchos de ustedes sí es importante. Por eso, muy feliz día. Que la pasen muy, muy bonito. Les dejo un abrazo grande. Feliz día, Jack. Hasta dentro de poquito. Basta luz al mundo de violar los derechos de la infancia y la adolescencia. Basta luz al mundo de violar los derechos humanos. Hasta la próxima. La espuma y la sal.